¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es martes, ya estamos con la cita informativa en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros completamente en vivo, por supuesto, con todo lo más importante generado en el día hoy en el estado, en México y el mundo. Soy Efraín Meneses, gracias a usted que ya nos escucha en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además a los que se están conectando en Facebook, YouTube y Twitter, quédense porque hay mucha, mucha información para platicarle a usted. Gracias por estar en sintonía con nosotros y ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto es Chiapas al cierre. Inician operativos Guadalupe Reyes en varios municipios de Chiapas. Se encarecen los productos básicos al cierre del año. En panorama nacional, no hay tendencia hacia cuarta ola de COVID-19, asegura López-Gatell. En panorama internacional, niños los más afectados por la pandemia, asegura la Organización Mundial de la Salud. En tendencias y noticias en redes sociales, música y deportes son los temas importantes esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros, con todo lo más importante, por supuesto, de Chiapas, México y el mundo. Quédese con nosotros porque le tenemos lo más relevante del día de hoy. Así es que, por favor, sigue en sintonía. Estamos viendo ya comentarios que nos están llegando en redes sociales para que usted esté bien informado. Gracias a los que nos están escribiendo en Facebook, en YouTube y en Twitter, siempre muy puntuales con la cita informativa. Como siempre, también un cordial saludo a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. ¿Qué le parece si entonces comenzamos con lo más relevante en las últimas horas y vamos a entrar nuevamente a temas económicos? Estamos en el mes de diciembre y ya todo el mundo empieza a hacer sus preparativos con estos beneficios integrales que vienen, por ejemplo, con el aguinaldo, pero resulta que varios productos básicos se están encareciendo altamente, unos por la pandemia, otros porque es fin de año, en fin, lo cierto es de que eso puede afectar a la economía de las familias. Vamos al reporte. El pulso popular coincide en que las cosas ya cuestan más a un mes de que concluya este año. Los datos reales, los de la calle, muestran que la inflación del 7.03% ya impactó en el costo de productos de consumo básico como los huevos, los aceites para la cocina, las frutas, verduras y las carnes. Así también lo están reportando compradores en centros de abasto populares, lo que también refleja el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto al aumento en el costo de alimentos y bebidas no alcohólicas, el pago de la vivienda
vivienda, del agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, por lo que se considera que la inflación reportada un mes antes de que concluya este año es también ya la más alta registrada en las últimas dos décadas. ¿Qué productos ha visto usted que los precios han variado más y han aumentado? Los básicos, pues el huevo, el tomate, el aceite, el jabón, o sea, realmente todo. Todo ha variado hasta lo que era antes que encontrábamos muy económico, que es el cilantro y todo eso, la lechuga y todo eso, las frutas y todo eso ha variado. Constantemente cambian los precios. ¿Le sigue pareciendo un poco más accesible comprar en un mercado o en un supermercado? Creo que en un mercado. Creo que por lo que no se paga tanto impuesto, pues yo creo que varían un poco los precios. Pues sí, por lo regular siempre sube por el aguinaldo, pues. ¿Qué productos diría usted que ya le llamó la atención que el precio cambió? Pues las verduras, lo que es el tomate, la cebolla, algunas cuestiones de chiles que se utilizan en Navidad, pues sube un poco. Están reportando también los aceites. Aceite igual, como 45 pesos el litro de aceite, dependiendo la marca. ¿Y en cuánto lo pagaba usted? 35, 34, depende de dónde lo compre uno. ¿Esta variación de precios va a ajustar para sus gastos en las cenas de diciembre? No, pues se limita uno a comprar otras cosas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así es, a cuidar muy bien todas las entradas ahora en diciembre. Y vamos con más información, cambiamos de tema, vamos a conflictos sociales porque resulta que están exigiendo la liberación de 5 indígenas. El reporte es de Jenny Alvarado. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exigió la liberación de 5 indígenas presos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 y número 10. Para ello pidieron la atención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Se trata de Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, que fueron privados de la libertad de manera arbitraria, además de ser víctimas de tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta de resolución pronta, completa e imparcial y, por consecuencia, la falta de acceso a la justicia. A decir de este grupo de trabajo de la ONU, estos casos requieren investigación exhaustiva e independiente de los hechos y castigo a los responsables de la violación de sus derechos. Dijeron que sin dilación, el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado y a 40 días de su notificación, reclamar el cumplimiento inmediato de la opinión número 43/2021, además de la reparación integral del daño que les causaron a ellos como a sus familiares. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Bien, y seguimos con más información importante para usted. Y bueno, resulta que, como usted sabe, estamos en diciembre y los bloqueos que se han hecho una constante todo el año, ahora parece ser que se incrementan mucho más en diferentes partes de Chiapas, afectando al turismo, afectando al libre tránsito y afectando también a la economía. Y en ese contexto, la CANAPAT señaló que efectivamente ya hay muchos retrasos en los viajes por todos estos bloqueos carreteros. Vamos al reporte. 15% ha afectado este año los paros y bloqueos carreteros a las empresas dedicadas a la transportación terrestre en el estado. Así lo dio a conocer la subdelegación de la Cámara Nacional de Autotransporte del Pasaje y Turismo, la CANAPAT. Señalan que el tema de los bloqueos vienen acompañados invariablemente con el tema de la inseguridad, en donde los pasajeros que buscan el transporte regular lo que privilegian es la seguridad, situación que no existe cuando los buses son detenidos en medio de la carretera. Definitivamente el tema de los bloqueos hace que de una u otra manera los autobuses tengan que detenerse en lugares donde no hay luz y tensa a los pasajeros. Además apuntan que desafortunadamente existen poblaciones en las rutas de San Cristóbal a Palenque, Tuxtla Gutiérrez a Ciudad de México principalmente, que piden cuotas excesivas que laceran a la economía de las empresas. Existen complicaciones muchas veces por el tema de las casetas de forma permanente, ya que hay pobladores que están exigiendo diversas cuotas y finalmente se tiene que pagar para acceder y avanzar. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
así la situación con la gente de la CANAPAT. Y bueno, ya que estamos hablando de conflictos sociales, resulta que allá en Ocosingo el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo tomó las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad nuevamente allá en Ocosingo a manera de protesta ante la negativa de esta dependencia a dar mantenimiento al servicio de luz eléctrica en comunidades de la región. Ellos aseguran que han solicitado desde el 2018 el cambio de transformadores debido a que tres ya están inservibles, y la respuesta del ayuntamiento es que el gobierno estatal y la CFE son los que se han negado a otorgar estos transformadores, con actitud también de negar el derecho al pueblo de acceso a la energía eléctrica. Agregaron que el mantenimiento es requerido específicamente para la comunidad de Río Florido, por lo que decidieron hacer una actividad de protesta para exigir su derecho, a la vez de denunciar la actitud autoritaria y represora de las autoridades de gobierno, quienes en vez de atender y resolver las demandas del pueblo, aseguran, protegen a grupos paramilitares como los Petules para que los hostiguen con ataques armados. ¿Cómo ve esta denuncia ya en el municipio de Ocosingo? Y de la selva nos vamos a la costa, porque también ahí había un bloqueo importante, pero finalmente ya llegaron a un acuerdo antes de llegar a Puerto Arista. Y es que, como testigos de honor, Homero Cruz Cruz, que es delegado de gobierno, y Diana Vázquez Gutiérrez, directora de Seguridad Pública Municipal, y los pobladores firmaron un acuerdo para que se den nuevas elecciones entre dos candidatos que salieron empatados en la elección de agente municipal. Por instrucciones del alcalde Natividad de los Santos Miranda, decidieron llevar a cabo nuevas elecciones en ese centro turístico de Puerto Arista, y será la tarde de este martes ahí en la presidencia, donde van a acordar cuáles serán las condiciones de las votaciones. Por lo pronto, los manifestantes piden a Natividad de los Santos Miranda que ningún político meta las manos, que sea un voto libre y también democrático. ¿Cómo ve? Y vamos a otros temas, vamos a cuestiones de las elecciones, y es que efectivamente ya inició el proceso de destrucción de material electoral con la apertura de la bodega del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Aquí en Chiapas se dio inicio a estas actividades de preparación para la destrucción de la documentación electoral que fue utilizada en la pasada jornada electoral del 6 de junio, donde se eligieron diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en la entidad. Lo anterior con base en el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como en los lineamientos para la destrucción, conservación, desincorporación y reciclado de la documentación y materiales electorales. Durante este acto se contó con la presencia del consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, del presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, del consejero electoral Edmundo Enríquez Arellano, del integrante de esta comisión, y de las consejeras electorales Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Martínez de Castro León, el titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Luis Fernando Ruiz Cuello. Para dar fe del acto, el titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, Pablo Álvarez Vázquez, así como de personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, además de integrantes de los órganos desconcentrados que funcionaron durante el proceso electoral ordinario 2021, y también ante representantes de los partidos políticos con registro y acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Ahí, el consejero electoral Guillermo Rojo manifestó que para asegurar la clasificación y preparación de la documentación electoral para su destrucción, se realizarán los trabajos de manera coordinada, bajo estricta supervisión y observando en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y prevención correspondientes. Además, respecto al material susceptible de ser reciclado, apuntó que existen ya urnas y mamparas que podrían ser reutilizadas para el proceso electoral local extraordinario, con lo cual se coadyuvaría a un descenso en los costos que se requerirían para tal efecto, respetando en los principios de austeridad y racionalización con lo que trabaja actualmente este instituto. Cabe destacar que durante estas diligencias se asegurará el resguardo de la documentación electoral de las elecciones de miembros de ayuntamientos de la entidad correspondiente a 29 municipios. Esto a solicitud de la Fiscalía de Delitos Electorales en el estado de Chiapas. ¿Cómo ve?
¿Y qué le parece si nos vamos a algunas de las cámaras que tenemos en la capital chiapaneca? 7:13, ya casi 7:15, pero es una noche fresca y bastante viento, así es que ¿qué le parece si vamos a las calles de Tuxtla Gutiérrez? Estamos viendo cómo estamos en este instante en Plaza Sol, en la Quinta Norte, y vemos el tráfico fluido y normal. Por favor, maneje con precaución, respete los límites de seguridad, utilice el cinturón de seguridad y deje a un costado el teléfono para que no genere ningún accidente. Es importante manejar con los cinco sentidos para evitar alguna incidencia. Hágalo con cuidado, por favor. Así es que estamos en este punto sin ningún problema. Vamos a otra cámara más. En esta zona estamos viendo a los que se incorporan hacia Libramiento Norte y también el tráfico bastante fluido. Ahí estamos viendo el puente peatonal. Por favor, úselo si usted va a cruzar por ahí, porque para eso es, para evitar accidentes y para que no esté corriendo o arriesgando su vida. Hay que usar el puente peatonal si está como peatón en esta zona para que pueda transitar sin ningún problema. Así es que sigue circulando la gente sin mayor inconveniente en este punto de la capital chiapaneca, Quinta Norte, específicamente Plaza Sol, para circular sin ningún inconveniente. 7:15, vamos al primer corte y regresamos con más información en Chiapas al Cierre. Noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. Para todos los corazones. La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV. No se lo pueden perder. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Bien, qué bueno que sigue con nosotros y vamos con más información. Tenemos información importante para usted, de acuerdo a lo que nos indican los amigos de producción. Y vamos con temas de que tienen que ver con el frío, porque efectivamente al encabezar la primera entrega de ayuda humanitaria a personas
vulnerables ante la temporada invernal 2021-2022. El gobernador Rutilio Escandón Cadena señaló que estas acciones de auxilio a la población más necesitada contribuyen en la prevención de enfermedades respiratorias y ayudan a mitigar la temporada de frío que se acentúa en 18 municipios de la entidad. El mandatario mencionó que afortunadamente el estado no está en una necesidad imperante en comparación con el año pasado, que fue complejo. Sin embargo, estos apoyos, que consisten en colchonetas, cobertores y paquetes alimentarios de ropa, de aseo y de limpieza, se distribuyen a las familias que más lo requieren, porque se ha pronosticado, escuche usted, 54 frentes fríos, de los cuales han pasado ya 11, y Chiapas aseguró debe estar preparado. Luego de reconocer a las instituciones de los tres poderes del estado y de los tres órdenes de gobierno por sumarse en esta ayuda a la gente, destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el fortalecimiento de estas tareas. Asimismo, pidió a las y los alcaldes solidarizarse con los gobiernos estatal y federal para sacar adelante toda esta labor. Agregó que, aunado a la ayuda humanitaria que hoy empieza a dispersar, en los próximos días iniciarán la entrega de paquetes alimentarios de 25 kilos en la entidad. Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que, derivado del pronóstico de frentes fríos, se actúa de manera anticipada con esta primera entrega, en la que se darán 25 mil cobertores o 2.250 despensas, además de 450 paquetes de ropa, 1.350 de aseo personal y 1.800 de limpieza, haciendo un total de 56 toneladas de apoyos en beneficio de los municipios más vulnerables a las bajas temperaturas. Detalló que el plan estratégico para esta temporada invernal 2021-2022 y la coordinación y organización de acciones preventivas en el operativo Guadalupe Reyes, al tiempo también de informar que ya se activaron 637 refugios temporales, precisamente para dar todas las acciones necesarias, con capacidad para albergar a más de 39 mil familias chiapanecas que así lo requirieran. Ya que estamos hablando del gobernador del estado, pues resulta que ayer, al inaugurar la instalación del alumbrado público con luminarias solares en el camino de acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadena subrayó que con la ejecución de esta obra se invirtieron más de 7.9 millones de pesos y se contribuye a la modernización de la imagen urbana de Chiapas, sobre todo fortaleciendo un entorno digno y seguro. El mandatario estatal destacó que con las acciones de remodelación y ampliación en la infraestructura de este aeropuerto, que pasó de 9.000 metros de construcción a 22.400 a fin de ofrecer una terminal funcional y cómoda, así como con estas luminarias que tendrán una durabilidad de 15 años. Con esto se patentiza la plataforma política de gobierno de trabajar al servicio del pueblo y transformar la vida pública en la entidad, además de brindar mayor seguridad y sobre todo también bienestar. Reiteró su compromiso de seguir trabajando en conjunto con los ayuntamientos para iluminar, construir, reconstruir y rehabilitar todas las carreteras y caminos de la entidad. Reiteró su compromiso de seguir trabajando en conjunto precisamente con todos para generar estos beneficios. Y se hizo el anuncio de que en los próximos días, escuche usted, se colocará la primera piedra para la construcción de la plataforma, rodaje y hangar de carga de este aeropuerto, y resaltó que antes de finalizar este año se pondrá en marcha también la construcción del puente a desnivel de Libramiento Norte con cruce a Juan Crispín, que dará mayor facilidad a la movilidad de Tuxtla Gutiérrez. En su intervención, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó que además de otorgar una cara amable y vialidad digna al turismo que diariamente arriba a Chiapas, también se brinda una movilidad segura a las y los habitantes de diferentes colonias y ejidos aledaños. Anunció que con una mezcla de recursos se dará continuidad a la segunda etapa de este proyecto de instalación de luminarias solares. Bien, y vamos a otros temas, además de la buena iluminación para que no se provoquen accidentes como en esta zona del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, pues resulta que también se hace un llamado a la ciudadanía para no conducir en estado de ebriedad. Pese a que son frecuentes durante todo el año, los accidentes automovilísticos en la entidad aumentan en cada temporada decembrinas y de fin de año, siendo el principal factor
conductores en estado de ebriedad. Los accidentes viales durante el periodo Guadalupe Reyes históricamente aumentan hasta en un 30%, así lo refirió el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Francisco Alvarado Nazar, por lo que consideró como de vital importancia mantener al margen del volante si se frecuenta el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Asimismo, afirmó que el crecimiento de accidentes en Chiapas se debe también por la falta de cultura vial por parte de los automovilistas, ya que todos los días se presentan percances automovilísticos por irresponsabilidad de los choferes, ya sea por manejar sin precaución, cansados o con el celular en mano. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad chiapaneca se encuentra entre las que menos registro de accidentes viales tiene a nivel nacional, registrando una cifra de 949 a 3.166 accidentes viales por año. De acuerdo al mismo INEGI, el 21.5% de los accidentes estuvieron relacionados con el alcohol. Históricamente, son las semanas 7, 15, 38 y 40 las que registran más casos que en el resto del año. De tal forma, Alvarado Nazar exhortó a la población a no conducir en estado de ebriedad ni cansados, ya que ante esta situación son muchas las historias que terminan en desgracia. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y seguimos con más información porque efectivamente resulta que ya inició el operativo Guadalupe Reyes y tenemos en la información, en la llamada a Janet Hernández, allá en San Cristóbal de las Casas. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de quienes estarán de visita o de paso en esta ciudad y para mantener la vigilancia, auxiliar y orientar a los turistas, se dio el banderazo del operativo Guadalupe Reyes, el cual estuvo encabezado por el presidente municipal de esta ciudad, Mariano Díaz Ochoa, quien estuvo acompañado de su cuerpo edilicio y de los representantes de las diversas dependencias de seguridad y emergencia. Esta actividad se llevó a cabo en el Parque de los Humedales, esto en la zona sur de San Cristóbal. El operativo se mantendrá del 7 de diciembre al 6 de enero del 2022. Durante su intervención, Díaz Ochoa dijo que la prioridad de esta administración es la seguridad y el cuidado de la vida de cada habitante del municipio, así como de los visitantes. Por ello se trabaja de manera conjunta y coordinada con las diferentes dependencias para brindar seguridad preventiva a los ciudadanos durante este periodo vacacional. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches. Gracias, Janet. Pues importante que se haga este operativo para garantizar la seguridad de todas y todos, sobre todo en la zona de Los Altos, que hay mucha gente que se mueve por las peregrinaciones por allá, ¿no? Así es, a todas las personas que vienen en las antorchas. Entonces es para brindarles la seguridad a todas estas personas que están de paso en esta ciudad y por supuesto a todos los turistas que están arribando ya a la ciudad de San Cristóbal. Perfecto, pues muchísimas gracias, Janet. Quedamos al pendiente con la información. Buenas noches. Buenas noches. Bien, y ya que se inició ahí en San Cristóbal de las Casas, también en Comitán de Domínguez arrancó este operativo Guadalupe Reyes y fue muy cerca de la Trinitaria Chiapas, porque ahí el despliegue operativo de seguridad por estas fechas decembrinas arrancó ya en algunos municipios de la meseta comiteca Tojolabal. Durante el banderazo en el inicio del municipio de la Trinitaria se coordinaron las fuerzas estatales, federales y municipales que son parte de todo este operativo. En este municipio fronterizo que colinda con la frontera de Guatemala, autoridades locales encabezadas por Erwin Pérez Alfaro con funcionarios estatales y federales se declararon listos para brindar seguridad a las antorchas y a los vacacionistas que lleguen a los sitios turísticos de este municipio. Y con estas acciones, bueno, pues se busca cuidar el orden y paz en esta región. Así es que importante este operativo de Guadalupe Reyes que veíamos, ya se inició en San Cristóbal de las Casas, ya se inició de manera formal también en los municipios de la zona fronteriza ya colindante con Guatemala, como el caso de la Trinitaria, y seguramente hoy está arrancando también este banderazo en otros municipios de Chiapas. Hay que garantizar el cuidado de toda la gente que transita por las calles. Recordemos que estamos viviendo todavía en pandemia y el llamado de las autoridades es evitar todo este tipo de peregrinaciones, aglomeraciones y eventos que conllevan a muchísima gente y que pueden generar estos brotes de COVID-19.
Recordemos que ya está Omicron en nuestro país. Afortunadamente son pocos los casos que se han presentado de manera oficial, se hablaba nada más de uno, pero en cualquier instante, si la gente no se cuida, si la gente no entiende esto, podría cambiar y se podría complicar, aunque de todos modos este temor de la cuarta ola que muchos tienen, pues según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, todavía no está ese panorama en México. De eso le platicaremos más adelante en la información nacional. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos otro recorrido por las calles de Tuxtla Gutiérrez? Vamos a algunas cámaras más esta noche para ver cómo está circulando la ciudadanía. Obviamente hay que hacerlo con muchísimo cuidado, respetando todas las medidas acordes de tránsito. Ahorita estamos en el crucero entre Chapultepec y Laguitos, y ahí vemos cómo la gente está fluyendo sin ningún problema por toda esta zona, así es que vamos a esperar más adelante los resultados de estos operativos disuasivos. También recordemos que este crucero de manera especial es el que genera mayor cantidad de infracciones, la gente se vuela los semáforos, como decimos coloquialmente, se adelantan o se atrasan mucho, entonces hay que tener cuidado al manejar. Vemos cómo incluso algunos, por ganarle al amarillo, le meten el acelerador hasta el fondo. Y eso es peligroso porque pueden golpearse con otros que también se adelantan un poquito. Por favor, maneje con precaución en este crucero de Chapultepec y Laguitos. Todo pinta en orden y con calma, al menos esta noche. Así es que un saludo a usted si nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. ¿Qué le parece si vamos al segundo promocional de esta noche? Por supuesto, acá en vivo en Chiapas al Cierre. Regresamos con sus comentarios en redes sociales y obviamente con más información. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Llegado a la época del año donde se conjugan sentimientos de paz, armonía, reconciliación y de buena aventura. Este año no puede acabar sin enviarles nuestros mejores deseos. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. En la Torre Digital de Diario de Chiapas, junto a la Radio del Diario y Diario TV Multimedia, queremos que estas fiestas la magia sea su mejor traje, su sonrisa el mejor regalo, sus ojos el mejor destino y su felicidad nuestro mejor deseo. ¡Feliz Navidad! Horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia.
Gracias por seguir con nosotros y vamos a temas que tienen que ver precisamente con migrantes, y es que el éxodo de migrantes se asegura que la Federación debe tomar ya el control de esta situación. Informarles que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que debe de mantenerse un trabajo conjunto entre instancias federales, estatales y municipales, para con ello contrarrestar las afectaciones que se puedan originar derivado de los éxodos de migrantes que han transitado y se mantienen transitando por el estado de Chiapas. Afirmó que es la Federación quien debe de marcar la pauta para con ello el trabajo conjunto con instancias en el estado de Chiapas y también en cada uno de los municipios fronterizos, recordando que Chiapas cuenta con por lo menos 650 kilómetros de frontera. Esto fue lo que dijo. El tema de la migración que estamos viviendo en el estado de Chiapas y específicamente en el municipio de Tapachula, es un tema complejo. Como ustedes bien saben, el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, es la dependencia que prácticamente implementa políticas públicas de migración en el país. Y sin duda alguna, pues desde el Congreso, desde la Comisión de Población y Asuntos Migratorios, que inclusive participamos ahí y que inclusive la preside un tapachulteco paisano, Enrique Zamora, vamos a nosotros a contribuir y a fortalecer en las políticas públicas del gobierno federal, estatal, y por supuesto que participar en las del área municipal. Creo que el fenómeno migratorio no es un fenómeno que nada más aqueje al país México. Creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno a nivel mundial. Estamos viendo que en otros continentes hay mucha migración de distintos países a otros. Y bueno, nosotros de forma específica estamos teniendo un fenómeno de migración que siempre lo hemos tenido, no en esta magnitud. De esta manera también hizo un llamado a las instancias migratorias, principalmente el Instituto Nacional de Migración, a que se siga tratando con mayor humanismo el tema de migrantes en el estado de Chiapas. Y con esto se abone al, pues obviamente, al cuidado y bienestar de todas estas personas que por alguna razón han salido de sus países. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Bien, y ahora vamos con información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19. Bien, y vamos al reporte oficial de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas. Y escuche usted esta información. De acuerdo al reporte oficial, en las últimas horas se registraron 7 contagios, pero ojo, uno de ellos en un bebé. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Entonces, un bebé con COVID-19. Los casos se dieron de la siguiente manera. Estamos hablando que en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez 2 casos, mientras que en Comitán, Pichucalco y Pijijiapan, un solo caso en las últimas 24 horas. En cuanto a las defunciones a causa de esta enfermedad, la dependencia da a conocer que al no presentarse ninguna recientemente, la entidad llega ya a 38 días, gracias a Dios, 38 días sin fallecimientos por COVID-19. Los casos nuevos se distribuyen, como le dijimos, Tapachula y Tuxtla, para variar, se siguen peleando en los primeros lugares y con empate, a pesar de que ya no deberían presentar casos. Se trata de pacientes de 25 años de edad en adelante, 5 hombres y 2 mujeres, con excepción de un bebé. Del total de personas detectadas en el último día, afortunadamente también ninguna tiene comorbilidades. La Secretaría de Salud informa que este martes, hoy martes, arrancó ya la vacunación de refuerzo contra COVID-19 a personas adultos mayores y disponible para quienes completaron ya el esquema antes de junio del 2021. Así es que en ese contexto, pues este martes, como le decíamos, se dio el arranque de los refuerzos a los adultos mayores de 60 años con el biológico AstraZeneca en la capital de la entidad. Enrique Lobardo Ureña, delegado estatal del IMSS y encargado de las brigadas de vacunación en Chiapas, detalló que en la entidad hay 507,489 adultos mayores de 60 años y a la fecha el 70% ya está vacunado. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció al presidente López Obrador por las vacunas y gracias a esto pues se ha hecho la diferencia y en el estado hoy por hoy aseguró estamos bien cuidando la salud por esta enfermedad que es el COVID-19. El mandatario destacó que en el Centro Deportivo Cañahueca se ha vuelto emblemático porque ya se instaló un gran macrocentro de vacunación al que usted puede por supuesto acudir.
Y también inició este proceso de vacunación o refuerzo de vacunación en San Cristóbal de las Casas y, como lo decíamos, también en 6 municipios más de la entidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social arrancó desde las 8 de la mañana la aplicación de este refuerzo de vacunación para las personas de tercera edad en estos macrocentros instalados en varios lugares. Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, a donde puede asistir la gente desde las 8 de la mañana, es en el macrocentro instalado en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, ubicado en el Boulevard Juan Sabines Gutiérrez, en la zona surponiente de esta ciudad. Una gran afluencia también se observó de las personas mayores de 60 y más, quienes desde muy temprano asistieron para recibir este refuerzo de la vacuna, cuyo encargado de la aplicación es el personal del IMSS, quienes hicieron el llamado a todas las personas de la tercera edad a que acudan a vacunarse. Los responsables informaron que todos los refuerzos serán con la vacuna AstraZeneca, independientemente de la vacuna recibida en el esquema primario, por lo que a partir de hoy, martes 7 de diciembre, a todas las personas que ya recibieron su segunda dosis y que hayan pasado ya 6 meses, podrán recibir este refuerzo. También indicaron que no se requiere de ningún registro previo en la página de Mi Vacuna, solo presentar una identificación que compruebe la edad de las personas. Cabe destacar que estas vacunas de refuerzo se están aplicando en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Cintalapa, Comitán y la ciudad de Palenque. Así es que ahí está la invitación para que la gente vaya a vacunarse sin ningún problema. Por favor, si tienen más de 60 años y ya tiene 6 meses que se aplicaron la última vacuna de COVID-19, es el momento de ir nuevamente a este refuerzo por la primera dosis de AstraZeneca y obviamente, de acuerdo al tiempo, vaya por la segunda dosis. Esto ya es una constante. Recordemos que siguen saliendo más variantes como la de Omicron y cada vez pueden complicar un poco más la salud, pero si estamos vacunados, con eso mitigamos, por supuesto, el impacto. Cambiamos de tema y vamos a una cuestión de una denuncia social bastante complicada. Seguramente si usted está en Tuxtla recordará este nombre de Guerrero Zulú. Era un luchador muy conocido y resulta que él denunció irregularidades. En su caso, vamos al reporte de nuestro compañero Edén Gómez. José Luis Sánchez Huerta, mejor conocido como el Guerrero Zulú, denunció las anomalías en cuanto a su detención y su paso en prisión de más de 4 meses. Aseguró que han querido callarlo debido a las acciones que tiene como activista y también luchador social. Aquí el tema dijo y exhortó, por supuesto, a las autoridades a no seguir reprimiendo al pueblo. En este mismo sentido, aseguró que se le montó un teatro, así lo refirió él, derivado de que supuestamente había robado una casa habitación inexistente, o por lo menos eso es lo que cuadra en el expediente que él mantiene, y sobre todo refiriendo que tuvo que pagar un perito para que determinara estas cuestiones y con ello alcanzara la libertad hoy condicional, considerando que tendrá que llegar a firmar cada jueves de cada semana. Esto fue lo que dijo. El mal gobierno me acusó de haber cometido un delito en el año 2015, aquí está el expediente completito, en el año 2015, supuestamente era yo cantonero, dejé la lucha profesional y dejé de vender tacos por dedicarme a eso, no me explico en qué tiempo, pero bueno, me metí a robar según ellos una casa, una habitación, una casa de 2 plantas, pues tipo residencial, con bardas bonitas y etcétera, etcétera, así lo dice este expediente, aquí está el nombre del que me acusa, aquí está el nombre del testigo que me acusa, ¿verdad? Y dentro de la lucha que dio mi familia y todos mis amigos, tuvimos que contratar un perito para constatar que verdaderamente las características de la vivienda que yo robé eran esas. Y resulta que la tal casa de 2 pisos no existe. Para mí que esa casa es una casa de esas que utilizan como o de seguridad donde siguen ejerciendo la tortura. Aquí está el dictamen del perito, aquí están las fotos, está todo, de la verdadera casa, es una casa de bajaré, con techo de teja, ¿verdad? Que pues, no sé de dónde. De esta manera dejó en claro, quiero limpiar mi nombre y con esto también quiero señalar que tengo miedo a represalias, principalmente a mi familia. Sin embargo, también confío en que ahora las autoridades actuarán en pleno, con plena claridad y sobre todo respeto, considerando que se mantiene al margen de la ley. Pero eso sí dijo, continuará siempre trabajando en favor de los que menos tienen. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez.
Bien, y vamos con la información que tiene que ver ahora con la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Y estas noticias son obviamente las que no nos gustan compartir y son muy lamentables, pero bueno, terrible muerte. Encontró un niño de entre 3 y 4 años de edad, quien fue atropellado la tarde de este martes en la zona norte de San Cristóbal de las Casas por el conductor de una combi. Producto del golpe con la unidad, el niño rebotó de la acera donde se fracturó el cráneo, que le provocó la expulsión de masa encefálica y una muerte instantánea. El conductor de la combi se detuvo para tratar de auxiliar al niño, pero fue demasiado tarde. Todo indica que por descuido de la mamá, el niño se atravesó buscando una pequeña pelota de esponja y el chofer ya no tuvo tiempo de frenar, ocurriendo este lamentable y terrible accidente. La víctima presentó expulsión de masa encefálica y traumatismo cráneoencefálico severo, falleciendo al momento. El responsable fue entregado a la policía municipal, quienes llegaron para variar horas después del accidente. Y vamos a otro tema también de inseguridad, pero pues allá resulta que en Tonalá, porque locatarios del mercado público tonalteco mostraron su inconformidad ante la administración por los altos índices de robo en el interior del mercado. Se hizo del conocimiento de la administración que entraron a robar el día lunes y se llevaron mercancía de ropa con un valor superior a 5,000 pesos. Los delincuentes forzaron el techo, que es de lámina, utilizando herramientas útiles para lograr entrar al inmueble donde la mayoría pues son techos de lámina. Y así, bueno, pues también muchos otros comercios han sufrido las mismas consecuencias de que se adentran al interior del mercado sin que los dos veladores que hay en el lugar se percaten de lo sucedido. Así es que los locatarios piden enérgicamente allá en Tonalá que se dé una solución a esta grave problemática del interior del mercado, donde se necesita que se instalen cámaras de seguridad, mayor iluminación, seguridad seria y honesta. Con esta información vamos al tercer corte promocional de esta noche. El último, regresamos con más en Chiapas al Cierre. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50,000 pesos. O criptas individuales por 30,000 pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio.
Gracias por seguir con nosotros y tenemos información importante que se generó hoy en el Congreso del Estado. Como ustedes saben, este año fue año de elecciones, hubo conflictos en 6 municipios de manera específica. Se entró en toda esta controversia, se nombraron consejos municipales y después finalmente hubo un retroceso a todo este proceso y se determinó que se tenían que generar elecciones extraordinarias. Ya estábamos en esa temática de cómo se van a hacer, pero finalmente hoy el Congreso del Estado ya determinó fecha para estas elecciones extraordinarias y la información de primera mano la tenemos con nuestro compañero reportero Marco Alvarado. Marco, buena noche, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre. Adelante, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, Efrén? Buenas noches. Como bien lo adelantas, ya se resolvió esta duda. ¿Cuándo iban a ser las elecciones extraordinarias en el estado de Chiapas que había ordenado el Tribunal Electoral Local? Pues bien, en el plazo límite, en el último día que tenía el Congreso del Estado para resolverlo, este 7 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó ya convocar elecciones extraordinarias el próximo 3 de abril del año 2022, como ya lo adelantabas, en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, ahí donde el Congreso del Estado, pero la anterior legislatura, la número 67, había determinado pues que estuvieran en funciones los consejos municipales. De esta manera se ha dado ya solicitud a este trámite en el Pleno del Congreso del Estado para resolver lo que envió el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, protegiendo los derechos político-electorales de los habitantes de estos municipios. ¿Qué es lo que ha dictaminado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la sesión de este martes, Efrén? Pues bien, el día de la votación será el día 3 de abril, pero el proceso electoral local extraordinario va a iniciar el día 1 de febrero del año 2022. Escuchamos parte de la sesión que se desarrolló este día. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción 21, 81, párrafo 5, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 29, párrafo 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se propone al Pleno de este Congreso del Estado de Chiapas convoque a elección extraordinaria, cuya jornada electoral deberá celebrarse el día 3 de abril del 2022 para elegir a miembros de ayuntamientos de los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, debiendo iniciar el proceso electoral local extraordinario el día 1 de febrero del 2022. Resolutivo segundo. Los ayuntamientos municipales que resulten electos del proceso electoral local extraordinario a que se refiere el resolutivo primero del presente dictamen entrarán en ejercicio de sus funciones el 1 de junio del 2022, previa protesta de ley que rindan. Y bueno, pues Efraín, escuchábamos hace unos momentos parte de la sesión que se desarrolló este martes para determinar pues este proceso electoral local extraordinario. También informarte, porque la duda de la población será la siguiente: ¿qué va a pasar con los consejos que se aprobaron? Pues bien, estos van a ser subsistentes hasta que se integren los nuevos ayuntamientos. Será su periodo de vida. Una vez integrados los nuevos ayuntamientos, desaparecen los consejos municipales, Efraín. Pues gracias por la información, Marco, de primera mano, oportuna, y obviamente con eso ya muchos tendrán que trabajar para organizar bien estas elecciones en estos lugares que fueron conflictivos en abril del 2022. Gracias, Marco, un abrazo, muy buena noche. Buenas noches. Gracias a Marco Alvarado que estuvo con esta información puntual. Seguramente mañana será de lo principal en los medios de comunicación y usted se enteró hoy, por supuesto, acá en el Diario de Chiapas. Y vamos ahora brevemente a lo que estaba como tendencias hasta hace una hora. Y hoy los temas, es martes, todavía seguimos calentando los motores y resulta que son temas triviales, dirían algunos, o al menos la política quedó muy, muy en el fondo. Porque los deportes y la música hicieron de las suyas el día de hoy. La primera tendencia: Nam Hoon, obviamente música, ya sabe usted, K-pop y toda esta situación de estos chicos de BTS y otros más. El segundo tópico, convoy melancólico, música romántica en el centro del país. Y el tercer tópico, nuevamente deportes, Asensio. Así es que son los tres temas importantes para que usted, por supuesto, pueda checar la información en las redes sociales.
Vamos ahora a la información nacional y empezamos con temas que tienen que ver con la salud, y es que efectivamente resulta que la Profeco incautó 75 mil refrescos de diferentes marcas por el mal etiquetado. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que se aseguraron 75,864 refrescos por presentar anomalías considerables de alto riesgo de etiquetado, y a continuación se dan los detalles de cuáles son estos refrescos. En este comunicado detalló que 57,433 refrescos de la marca Chaparrita y 18,432 de la bebida Barrilito incumplen la regulación nacional que requiere que los sellos de advertencia situados al frente del producto estén en la parte principal de exhibición. También en ese contexto, la COFEPRIS explicó que precisamente, que estos refrescos que se comercializan en México infringen lo estipulado. Pero ahí estamos viendo información, le platico a usted, de Hugo López-Gatell. Y es que Hugo López-Gatell descartó que haya tendencia en el país hacia una cuarta ola de COVID-19. El subsecretario de Salud dijo que no hay señales de una posible cuarta ola de nuevo con el coronavirus, y dice que de momento seguimos todavía con descenso con los contagios por la enfermedad. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que de acuerdo con la información de corte hasta este martes, efectivamente 7 de diciembre, es alentador ver que pese a que en semanas previas se había notado un incremento de contagios, eso no derivó en un camino hacia una cuarta ola de COVID-19. Recalcó que de momento seguimos todavía con descenso y aseguró que las autoridades se mantendrán atentas para vigilar el comportamiento de la pandemia, y si hubiera algún cambio en esta tendencia, asegura que lo informarán de manera oportuna. Vamos ahora a la información internacional, y en información internacional le quiero platicar a usted que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado porque dice que los niños son los más afectados por la pandemia. Pidió una mayor protección a todos ellos porque actualmente son el grupo más afectado por este repunte de la pandemia de COVID-19 en Europa, y mencionó que la vacunación obligatoria debe ser el último recurso. Para evitar cierres de escuelas y la enseñanza a distancia, la sección europea de la OMS aconsejó intensificar los tests en las escuelas y estudiar la vacunación en los alumnos. Actualmente, la OMS aseguró que teme al menos de 500 mil muertos adicionales en Europa hasta primavera, y estima que más de 120 mil personas murieron por COVID-19 desde finales de noviembre, cuando lanzó su aviso sobre la vacunación. Poco antes de las fiestas de fin de año, sinónimo de encuentros familiares y desplazamientos, el recuento diario de fallecidos se sitúa en casi 4 mil por día, según la organización, que califica la gráfica de contagios como una llanura alta. Bajo el trasfondo de la variante Omicron, pues los casos aumentan actualmente en Europa en todas las edades. Las tasas más elevadas se observan de los 5 a 14 años y entre 2 y 3 veces más que el resto de la población, indicó la OMS allá en Europa. Para evitar de nuevo los cierres de colegios y la vuelta de la educación a distancia, esa institución aconseja reforzar las pruebas, así como el uso de tapabocas o cubrebocas y la vacunación en los alumnos. Por lo pronto, también en información internacional, en España ya aprobaron la vacunación contra el COVID-19 de 5 a 11 años de edad, en momentos en que el país lucha contra un recrudecimiento precisamente de los contagios. Y es que ahí, en un comunicado, el Ministerio de Salud dijo que la aprobación es para disminuir la carga de enfermedad de este colectivo, así como la transmisión de la enfermedad en su entorno familiar. El primer lote de vacunas pediátricas llegará a España el 13 de diciembre y se distribuirá entre las diferentes regiones que son las encargadas de su administración. La vacunación arrancará a partir del próximo 15 de diciembre. Según las autoridades españolas, hay 3.3 millones de niños de esas edades, de 5 a 11 años, que podrán recibir estas vacunas. En estos momentos, los menores de 12 años constituyen el grupo de edad con mayor incidencia acumulada en casos de COVID-19. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias a usted por su preferencia y por su compañía. Usted ha quedado bien informado. Así es que disfrute del resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser.
de la mejor manera.